Por error, premios Grammy declaran ganador a Bad Bunny de la categoría de Grabación del Año. A través de Twitter, los premios Grammy declararon ganador a Bad Bunny de una categoría en la que ni siquiera está nominado. Este domingo 5 de febrero de 2023 se llevó a cabo el evento más importante de la industria musical, la ceremonia número 65 de los premios Grammy. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación se encargó de reconocer y nominar a los mejores cantantes, compositores y productores, quienes tuvieron la oportunidad de llevarse a casa el anhelado gramáfono bañado en oro. La premiación de este año tuvo en su desarrollo una serie de novedades y momentos históricos, entre los que destacó la inclusión de 5 nuevas categorías para llegar a un total de 90, el récord de Beyoncé a la persona con el mayor número de estatuillas en la historia, o la primera vez en que un Grammy fue otorgado a una mujer trans, la cantante Kim Petras. Sin embargo, la presencia latina no podía faltar, y aunque diversos intérpretes de habla hispana se hicieron presentes en algunos de los 26 géneros galardonados, por primera vez una producción latina fue considerada para llevarse el premio más importante de la noche, Álbum del Año. Lo anterior es un logro del puertorriqueño, Bad Bunny, con el disco Un Verano de Sin Ti, el cual acumuló un total de 3 nominaciones. Te recomendamos. Premios Grammy 2023, sigue en vivo la ceremonia online hoy. Nadia, la única participante de Hall Academia que ha sido nominada al Grammy, compartió espacio con Taylor Swift. Se trató de un hecho sin precedentes, sin embargo, este pasó a segundo plano cuando la institución otorgó, a través de Twitter, un premio por accidente al Conejo Malo. Bad Bunny gana categoría en los Grammy en la que ni siquiera está nominado. Desde las 3 de la tarde horas, los premios Grammy comparten, a través de su cuenta oficial de Twitter, publicaciones con cada uno de los ganadores de las 90 categorías, donde se ve una fotografía del artista, grupo o álbum referido, junto con el nombre de la producción galardonada y la categoría en la que triunfó. Todas las publicaciones son realizadas a la par que los ganadores son revelados a la audiencia, ya sea en el evento previo o la ceremonia principal transmitida en televisión y streaming. Por ello, cuando llegó el momento de conocer al ganador de Mejor Álbum de Música Urbana, entre los que se encontraban exponentes como Daddy Yankee y Maluma, se publicó un tuit en el que se informó que Bad Bunny se hacía acreedor al Grammy. Sin embargo, aunque el texto escrito va acorde a la categoría otorgada, en la imagen que lo acompaña no es así, pues se lee que Bad Bunny ganó la grabación del año con el álbum Un Verano Sin Ti. No solo se trató de un error, sino que no hay explicación para que dicha edición digital exista, pues Benito ni siquiera estuvo nominado a dicha categoría, es decir, no hay razón para que exista una imagen prehecha que pudiera haberse colado. Entre las interacciones del público destaca una gama de reacciones, desde fanáticos que aplauden la decisión, hasta quienes lo catalogan como pésimo artista, aunque solo pocos han notado el error. Hasta las 10:39 de la noche horas el tuit no ha sido borrado.